días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en este video les voy a estar dando el recorrido navideño de mi casa. Les voy a enseñar cómo decorar la entrada, la sala, el comedor, la cocina, mi estación de café. No les voy a enseñar las recámaras hermosas porque la verdad no decoré nada ahí. Así que pues vamos a empezar con el recorrido por aquí en la entrada. Pónganse muy cómodas y ojalá y disfruten de este video. Aquí en la entrada decidí poner mis botitas de Navidad porque nosotros no tenemos chimenea en la casa, así que fue una opción para nosotros ponerlas aquí. También se pudieran poner en esas escaleras que pueden poner como cobijas. Ahorita les voy a enseñar una que yo tengo aquí en la sala al lado de la tele. Ahí también es un buen lugar que pueden poner sus botitas. Yo las quise poner aquí porque siento que se miran así muy bonitas en la entrada. Pero bueno, ahora moviéndonos aquí al otro lado de la sala. Aquí debajo de la televisión así es como decoré, puse como un estilo villita y me gusta porque se mira súper lindo alumbrado en la noche. En la guirnalda también tengo lucecitas, no se alcanzan a apreciar mucho ahorita porque está medio nublado, pero también se ve como luz aquí en la sala. En ese día eran como las 2, 3 de la tarde y ya después de las 4 hermosas ya aquí en mi casa está bien oscuro porque en sí no tengo muchas ventanas así súper grandes, así que aquí en la sala siempre se hace oscuro más pronto. Pero bueno, hermosas, a mesa del centro hice algo bien sencillo, bueno, sencillo para mí. Nada más puse unos cuantos arreglitos aquí en el medio en una cajita que es súper fácil de remover porque en veces mis hijos aquí también pues les gusta comer y jugar aquí en la mesa, así que pues cuando lo pongo así en un tray o una cajita como estas es más fácil de quitar las cosas. Pero me gustó mucho porque se siente como que la casa se mira como medio que fuera una cabaña. Alguien me dijo en un comentario que parecía que fuera como una cabaña y la verdad no lo hice a propósito, hermosas. Nada más pues puse las decoraciones que me gustan a mí y se mira más o menos aquí la sala como si fuera una cabaña, que me encanta porque se siente bien acogedor. Ahora pasándonos aquí a mi arbolito de Navidad, este año usé también bastante los ornamentos que usé el año pasado. Agregué uno que otro ornamento nuevo y también el listón que tiene como esas rayitas en color rojo y las berries rojas también le agregué este año, que es un poquito de rojo en el árbol, pero es suficiente para mí. Todo lo demás es en color neutro y pues lo dejé así muy sencillo, hermosas. Cada año siento que quiero estar agregándole al arbolito o comprar esferas y ornamentos y así seguir como creciendo mi colección de ornamentos, porque si va sale como carito pues comprar todo de un solo. Tú puedes, pues muy bien, pero yo no, hermosas, así que pues quiero estar como agregando ornamentos cada año. También me gustaría poner ornamentos que tengan un significado, como si ahorita van a ver unos gingerbreads que mis niños hicieron este año en la escuela, se me hicieron muy lindos y aquí también los puse en el arbolito. También sería padre poner otro arbolito y ponerle como puros ornamentos que significaran algo para nosotros o que nosotros escogiéramos juntos. He mirado arbolitos así que tienen, son todos diferentes, pero siento que se miran súper lindos porque pues significan algo, ¿verdad? Es muy lindo eso. Pero bueno, así es como quedó nuestro arbolito este año. Como pueden ver, pues ya agregamos uno que otro regalito por aquí.
Ahora pasándonos a otro lado de mi hogar, que es mi comedor. Si pueden ver, está todo como abierto en mi casa. Antes había una pared ahí que cubría la sala hacia el comedor y nosotros tumbamos esa pared así como para que se mirara todo para adentro, y me gusta que se mira todo pues abierto y se puede ver mejor hacia el comedor. Pero bueno, para Navidad aquí la mesa la dejé bien sencilla. El último video les enseñé cómo la decoraría yo para una cena para Navidad. Ahorita les voy a enseñar unas tomas de ese video para que vean cómo la había decorado. Pero aquí en la mesa la dejé súper sencilla, nada más un arreglito así como navideño. Es más fácil para mí, hermosas, porque yo tengo 3 niños y pues somos familia de 5. Entonces cuando comemos aquí no me gusta tener como muchas cosas en la mesa porque luego estorban, y pues para estar quitándolos y poniéndolos como que no. Y pues por el momento, como todavía no tengo una mesa así como donde tengo la estación de café, me gustaría poner una mesa como para desayunar. O le llaman como un breakfast nook. A mí me gustaría poner una mesa redonda, pero ya sería en el futuro. Ahí después les voy a compartir cuando haga eso. Pero aquí en el comedor, como les digo, lo dejé bien sencillo. Aquí les estoy enseñando unas tomas de cómo había arreglado la mesa. Pero sí me equivoqué en unas cositas. No puse el tenedor del lado izquierdo y me gustaría haber puesto unas copas aquí también. Pero pues aquí estoy aprendiendo con ustedes, hermosas. Yo no soy profesional ni nada que ver. Yo me inspiro con fotos en Pinterest, en Instagram, con otras muchachas por aquí en YouTube. Y vamos aprendiendo, ¿verdad? A mí me gusta compartirles estos videos para inspirarnos entre una y otras. Se me hace muy lindo compartir un hobby con ustedes, pues como sería, es el mío, de decorar la casa. Y pues también entretenerlas a ustedes, sacarlas de su día a día. Ahora nos vamos a pasar a mi cocina. Aquí en la isla hice un arreglo bien sencillo. Nada más agregué un arbolito de Navidad con una campanita que conseguí en Home Goods este año. Y esta vela es del año pasado, o si no, del antepasado, no recuerdo muy bien, pero es de la tienda de Bath & Body Works, del olor Winter Candy Apple, que es mi favorito para Navidad. Y también en los gabinetes agregué unas coronitas, pero en sí, si se fijan, hermosas, la dejé bastante sencilla y no tanta decoración porque es bastante pequeña mi cocina. Si se pueden dar cuenta, nada más tengo como el espacio de atrás y nada más para decorar, porque del lado derecho tengo el microondas y ahora tengo también la air fryer, así que pues no tengo bastante campo para decorar. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas.
Y ahora pasándonos a este rinconcito de mi casa, que es mi estación de café. Amigas, este es mi favorito lugar de decorar cada temporada. Ustedes ya me conocen, o algunas si ya están aquí por tiempo saben que yo siempre hago diferentes temas. Y la he cambiado bastante a este lugar de mi casa, porque me encantan las coffee bars, me gusta ver diferentes en Pinterest y en Instagram, me encantan las coffee bars y pues esta es la mía y me encanta jugar aquí con la decoración. Como les digo, me gusta hacer diferentes temas y estilos y he tenido estilo más farmhouse y ahora tengo ese estilo como más cottage farmhouse y por eso ya cambié la cafetera, hermosas. No porque quería el estilo de cottage, sino porque quería una cafetera que hiciera el café en polvo y esta cafetera es lo que hace. Aparte de bonita, me puede hacer cualquier café en polvo que yo quiera. No tengo que comprar las cápsulas o los pods de Nespresso, que todavía tengo la cafetera Nespresso, pero por el momento ya la guardé. Y aparte, hermosas, que les voy a ser muy sincera, la Nespresso nunca encontré un café que me llenara al 100%, por eso también como que ya no la quería tanto, no se me hacía como que la tenía ahí, pero no la usaba mucho, entonces dije, no, pues me voy a cambiar una cafetera que yo siento que voy a usar más, y por eso es que cambié a esta otra. En la descripción les voy a dejar el enlace por si les gusta. Y bueno, hermosas, también aquí pues en la estación de café hice un tema de Santa y la verdad me encantó, es una de mis favoritas estación de café que he hecho. Y pues sí, hermosas, ya mero vamos llegando al final del video. Y bueno, hermosas, ahora sí llegamos al final del video. Les quiero desear una feliz Navidad, que se la pasen muy bonito con sus seres queridos. Disfruten con ellos, hermosas, porque hay algunos que no tenemos esa dicha de poder estar con nuestros seres queridos en estos momentos, así que también los tenemos que tener en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Yo les quiero agradecer a todas ustedes las que me han brindado el apoyo en este año 2021. Mil gracias por todos sus lindos comentarios, por sus likes, por solamente estar aquí conmigo y tomarse el tiempo para ver mi video. Se los agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Mil gracias. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo video, hermosas. No sé si les voy a subir otro video antes del año nuevo. Y si no, pues les deseo un muy lindo año nuevo. Muchas bendiciones y salud para ustedes. Que Dios me las bendiga. Hasta el próximo. Adiós. For you and me.